Gracias, gracias por eso. Con Marco está bien, digo, porque si no, viste que por ahí esto... Lo que hace el fútbol, doctor, ¿no? Sí, bueno, es tremendo. Por ahí más conocido como Pollo. Claro, claro, claro. Digo, el fútbol, ¿no? Porque... Somos futbolistas profesionales, pasa así, ¿qué va a ser? No pasa nada, bueno. Bueno, ahí. Doctor, volviendo al tema en sí, decíamos, ¿se produjeron algún tipo de avances? ¿Hay novedades en relación a esta presentación que hizo la provincia? Bueno, sí, bueno, estaba escuchando. Mira, esto es porque todos sabemos, para hacer un análisis, digamos, cronológico, por una iniciativa del gobernador de la provincia, ¿no? Que en contacto o por instrucciones que da el fiscal de Estado, que es el doctor Emilio Rodríguez, para solucionar un poco este requerimiento que había constante de muchos ciudadanos que no pueden pagar la cuota del plan de ahorro, ¿sí? Es así que nosotros como abogados particulares, como con la doctora Ana Astorga, en representación, digamos por indicaciones de fiscalía, dándoles una mano, trabajando ahí para ellos también, y con Defensa del Consumidor, con la Secretaría de Justicia se hizo la convocatoria, y nosotros fuimos como patrocinantes de 185 personas de toda la provincia de La Rioja, titulares de planes de ahorro, ¿no? De toda la justo entran ahí todas las terminales, digamos, entra Volkswagen, Toyota, Ford, Plan Rombo, cada uno que vende los planes de ahorro, porque la gente, como decían ustedes bien al principio, comenzó pagando 100.000, pero hoy está pagando 490.000 o 540.000 pesos. Claro. Es decir, ya ni siquiera es 250 o 300. Estamos hablando de cifras exorbitantes. ¿Qué pasa con esto? Que la gente se le hace casi confiscatorio, imposible pagar, porque va todo su patrimonio, su ingreso en la cuota del auto. Y eso está, obviamente, está mal. Y tiene que tener una protección estatal. Entonces, todo el conjunto de leyes de defensa del consumidor, desde la Constitución Nacional, ¿sí?, pasando por la Ley de Defensa del Consumidor Nacional, la Constitución Provincial de La Rioja, el artículo 61, establece un marco protectorio de los consumidores. Y las autoridades, nos dicen estas leyes, todas las autoridades, en este caso el gobierno de la provincia, Fiscalía de Estado, tienen que colaborar y ayudar al acceso a la justicia de la gente, que es lo que hicimos nosotros. ¿Me entiende el marco que le estoy dando? Exacto. Sí, sí, sí. El acceso a la justicia en forma gratuita lo estamos haciendo en este caso, para que la gente pueda buscar una acción judicial, en este caso una medida cautelar, para retrotraer las cuotas. Le pedimos al señor juez que analice toda la prueba presentada y retrotraiga la cuota, le ordene a estas empresas que bajen la cuota a por lo menos un año atrás, ¿sí?, donde estaba en 200.000 pesos. Es decir, una cifra razonable que se pueda pagar. Porque nadie está buscando no pagar la cuota. El plan de ahorro es un plan solidario que se financia. Cada auto que sale mes a mes se financia con lo que paga la gente. Pero yo no puedo estar pagando todo mi sueldo en un auto. Claro. Inclusive hay casos peores donde algunas terminales como Volkswagen, vos tenés un Volkswagen Gol y estás pagando un Polo. Porque en algún lado del contrato de adhesión la gente firmó y ellos fallan ahí, como ellos son en la relación de consumo, existe una parte dominante, una parte, una empresa gigante, multinacional, y el consumidor, que somos nosotros. Ahora, no estamos en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso el marco protectorio de la Ley de Defensa del Consumidor establece pautas o principios, el deber de información, por ejemplo. Ellos deben informarnos todo lo que va a pasar, cómo va a aumentar la cuota. No te tienen que decir, mira, usted va a pagar el valor móvil y vos no sabés lo que es el valor móvil. Bueno, estas cuestiones técnicas, digamos, pero que eso hacen a que la justicia venga fallando ya hace un tiempo atrás a favor de la gente, de los ciudadanos. En este caso nuestro es un poco más particular porque hemos presentado todos juntos, ¿sí? Como si fuese una acción, digamos, colectiva. No es colectiva técnicamente tampoco, pero hemos hecho una sola demanda. Hemos presentado 185 personas con todas sus pruebas para que salga una resolución judicial y nosotros poder lograr que la gente pague una cuota, digamos, razonable. Bien, de esas presentaciones, doctor, ¿hubo alguna respuesta o todavía están en el proceso? No, Rafa, mire, ayer se presentó, se le da muchísimo trabajo,
si bien esto tiene un par de meses, el programa, el anuncio, ustedes recuerdan. Sí. Imagínense 185, digamos, un trabajo arduo que se viene haciendo, un equipo que conformamos de Fiscalía de Estado, con nosotros también colaborando. Y bueno, recién se pudo presentar, digamos, el día de ayer. Ahora la justicia tendrá ese trabajo también, arduo trabajo de analizar todo este cúmulo de presentaciones. ¿Y hay plazos, doctor, para eso o no? No, bueno, los plazos, mire, acá nosotros tenemos una medida cautelar urgente. Es decir, que la justicia va a evaluar, va a hacer el trabajo, tiene un tiempo, ahora hay que tomarse un tiempo. Se tomará, no sé, un par de semanas, un poco más. Pero no sé, son los plazos razonables de la justicia, también hay que darle su tiempo. Ahora, y una doctor, vez que ellos hagan primero la medida cautelar, que es urgente, ¿sí? Urgente tiene que ser, es urgente, o sea, dentro de los razonable. Y de ahí, bueno, notificar a estas empresas para que bajen las cuotas. Ahora, doctor, hay un precedente, si no me equivoco, de La Pampa, ¿no? Que la justicia de La Pampa falló a favor de los usuarios. Mira, Rafael, de La Pampa es muy importante lo que vos mencionas, el precedente. Hay acá en La Rioja también. Lo que no hay son precedentes, digamos, de presentaciones conjuntas de varios grupos de personas. En Tucumán también, el Defensor del Pueblo compareció y presentó también demandas así de forma colectiva y le salió bien. En La Rioja, de forma individual, hace muchos años, que ya 4 o 5 años, inclusive yo como abogado particular logré una también en el año 2019, una de las primeras, donde se retrotraían las cuotas al año 2018, porque todos los procesos inflacionarios, todas las devaluaciones que vino habiendo en el país, que son de público conocimiento, estos precios de los autos, las terminales que fijan el precio del auto, han superado los índices inflacionarios. Es decir, no tiene razón de ser el aumento del valor del vehículo con la inflación y con el aumento del dólar. No tiene parámetros. Entonces, por eso la justicia viene fallando en contra de esas terminales. Ahora, doctor, una consulta que me viene a la mente. Digo, de prosperar esta presentación que está haciendo de forma conjunta, y siempre usted sabe cómo la gente responde ante una situación como esta, dice, le salió favorable a Juan, quiero que me salga favorable a mí. ¿Se puede abrir una nueva instancia, habida cuenta que se daría o se sentaría un precedente importante? Mire, justamente con el fiscal de Estado estuvimos conversando ese tema ayer, con Edito Rodríguez, y bueno, sí, yo creo, ya había consultas, digamos, de distintas personas. Creería yo que ya no está en mis manos eso, pero creería que habrá otra etapa, ¿no? Otra convocatoria a la gente, pero primero vamos por paso y esperemos que nos vaya bien. Claro, la resolución de estos 185 sería, doctor. Sí, la resolución de estos 185, de la cautelar, y después seguimos con la cuestión de fondo para hasta lograr. Mire, porque acá hay que buscar una vuelta, una solución. ¿Cuál es la solución? Si la cuota está muy cara, en 84 cuotas, una solución posible es que se aumente el número de cuotas. Claro, ahí justamente. Es decir, una solución de fondo, que la justicia logremos un fallo ya definitivo, es decir, bueno, nosotros, que se entienda que la gente quiere pagar el auto, ¿sí? Pero no, y mientras pagar. Tanto, doctor, ¿qué pasó en el medio? Digo, ¿no? De pronto dejamos de pagar, no sé, le pongo una fecha tentativa, en enero de este año. Sí, ¿qué pasa mientras tanto, no? Te ejecutan el auto a los 3 meses, la tercera cuota que vos lo pagas, la ley los autoriza a ellos, a estas grandes empresas, a iniciar el proceso de ejecución prendaria, que se llama, que salen, quitan el auto. Claro, vuelve a lo mismo que decía usted, doctor, la posición dominante de la empresa respecto de los usuarios, que son en este caso los más vulnerables, ¿no? Claro, inclusive les cuento que en la medida cautelar nosotros pedimos que se suspendan las ejecuciones, ¿me entiendes? O sea, porque hay gente que hoy, de los que se presentaron ayer, algunos ya no están pagando la cuota hace un par de meses porque no pueden, entonces que suspendan para ellos esas ejecuciones. Es complejo, pero nosotros lo que le pedimos a la gente es que pague la cuota en la medida de lo posible, que la pague ahora hasta que tanto la justicia nos dé la respuesta. No es que dejen, salvo que no tenga, hay muchos casos que ya no tienen cómo pagar. Y sí, doctor, con esos valores, imagínese que sí, hay mucha gente que no tiene para pagarlo, indudablemente. Y vos ponete en el lugar de esta gente que ya con todo el esfuerzo económico que hizo para lograr su auto, ya digamos que lo defendés porque es tu patrimonio, claro. Es parte. No puedes perder algo que te costó tanto sacrificio, y bueno,
Y ahí viene el marco protector y cuestiona la Constitución, artículo 17, derecho a la propiedad. Estamos todos en un... trabajando en un estado de derecho, digamos, que para poner equidad que se ha perdido en este caso. Tal cual. Y lo importante esto que usted decía, doctor, como alternativa, decir, bueno, yo hice un plan de 84 y si no tengo que pagar 84, no tengo que pagar, no sé, 120, pagaré 120, hagamos, pero claro, pagaré cuotas que sean, valga la redundancia, abonables, ¿no? Claro. Que yo pueda pagar, claro, claro. Y a mí lo que me llama la atención es que si hoy en día vos escuchás, se siguen vendiendo planes de ahorro por todos lados, mucho. Es la forma, este sistema nació hace más de 50 años en el país, como la única forma de acceder a un auto, o la más fácil para todos nosotros los argentinos, ¿no? Pero el sistema acá se desnaturalizó cuando ya las terminales comienzan a poner precios que no tienen relación con la realidad. No tienen relación con nada, ni con la inflación siquiera, ni con la devaluación. Hubo una devaluación de 120%, la cuota aumentó el 200%, entonces explíquenme por qué. Exacto. ¿Me entienden? Exacto. Bueno, buenísimo, doctor. Ahí. Vamos a seguir atentamente. Está bueno este manto de claridad como para llevar tranquilidad también a aquellos que están en ese proceso de querer sumarse. El doctor bien aclaraba que, bueno, primero hay que ir por la solución de estas 185 personas, pero que, bueno, hay mucha gente interesada en poder sumarse y no saben cómo, porque, bueno, desconocen un poco cómo es el proceso, doctor. Y está bueno, claro, y por eso queríamos hablar con usted para que, bueno, un poco nos aclare cómo es la situación de todo esto que se ha venido llevando adelante, pero la posibilidad también a aquellos que se quieran sumar en algún momento. La gente que está afuera, digamos, hoy de estos 185, que esperen algún tipo de, de comunicación oficial a los fines de una nueva convocatoria, pero bueno, yo diría que esperemos cómo se desarrolle. O si no, que vayan a cada uno a título personal, digamos, de manera... No, por supuesto, eso está descartado. Yo estaba hablando como proceso así colectivo. Sí, cada uno buscar un abogado particular. Y ya lo viene haciendo muchísima gente de La Rioja hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. Pero bueno, el impacto colectivo es mejor, sin duda. Es mejor y es como... es novedoso también. Entonces, es todo... estamos a la expectativa, digamos, a la justicia, ¿no? Porque tampoco... la justicia también tiene una ardua tarea de ponerse a trabajar en un... llevamos no sé cuántas fojas ayer, como 6 cajas de pruebas. O sea, es un trabajo arduo. Arduo el nuestro, el que se viene. Así que estamos a esa expectativa. Y con confianza y con... bueno, confiamos en la justicia, definitiva. Para eso trabajamos, ¿no? Confiando en la justicia. Exacto, y además el aditamento que es gratuito, el asesoramiento es gratuito, también tiene un aditamento especial, ¿no? Sí, sí, porque ir, por privado, cada uno, digamos, tiene un costo de los honorarios que no los van a pagar ahora, porque esto es del Estado y es sin costo. Y esta es la indicación que hace el gobernador Ricardo Quintela al fiscal de Estado, entonces acá estamos nosotros, ¿no? Bien. Es ya como una política, digamos, de algún modo ya del Estado, ¿sí? Gracias, doctor. Le agradecemos este tiempo con nosotros. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, estamos acá. Cualquier duda. Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, 180.